Este martes se lanzó a nivel regional el plan piloto de esterilización de canes y felinos, iniciativa que surge del programa Tenencia Responsable de Mascotas, inserto en las primeras 50 medidas presidenciales. El vamos de esta iniciativa se dio en las dependencias de la Gobernación Provincial, con la participación de los alcaldes de las comunas de San Antonio, Cartagena y El Tabo, las cuales resultaron beneficiadas con este plan, que se ejecutará con fondos de la subdere y que busca resolver la problemática de animales callejeros. Los municipios están ya trabajando con este proyecto que, ¿no es cierto?, viene a significar la esterilización de 1.000 mascotas en la comuna de San Antonio. Este programa, si bien es cierto, es inédito y por primera vez en Chile, nuestra presidenta Michelle Bachelet enfrenta este problema a través de este programa de tenencia responsable de animales de compañía. Hay que señalar también que tanto el municipio de San Antonio como el municipio de Cartagena, como los del Tabo, ya tienen harta pega avanzada en este tema, con sus profesionales, con las políticas propias municipales y comunales frente a este tema, y por lo tanto nuestro programa también viene a ponerse a disposición y a fortalecer el trabajo que han desarrollado. En este plan piloto se está invirtiendo más de 300 millones de pesos que serán distribuidos entre las 8 comunas de la región que resultaron favorecidas. Para ello tomaron en cuenta los índices de vulnerabilidad social que presentan y la población de animales callejeros. El llamado, esto es a los vecinos y vecinas, ¿ya? Aquí no es solamente esterilizar, sino que es un tema de responsabilidad ciudadana. Falta un control adecuado para esto. Así que esperamos de que este programa venga a minimizar mucho esta situación compleja que es para la comuna de Cartagena. De acuerdo a lo anunciado, en los próximos 15 días se estarán iniciando los operativos gratuitos de esterilización a través de unidades móviles que recorrerán los sectores más vulnerables de cada comuna beneficiada.